internacional de karate inclusivo. La denominación inclusivo es porque vamos a tener atletas que presentan alguna condición de discapacidad, atletas con discapacidad visual, chicos con síndrome de Down, con autismo, movilidad reducida, pérdida auditiva, todos en un mismo ambiente, demostrándole al público las destrezas en el maravilloso arte del karate. Hablaba también de que va a venir el campeón internacional de karate, pero con condiciones especiales, ¿no? Sí, viene el campeón mundial de karate en silla de ruedas, Fran Dubois, él es de Bélgica, y nos va a acompañar no solamente en la actividad como árbitro, sino va a ser al inicio del evento una demostración del arte del karate en silla de ruedas. Bueno, Eduardo, queremos ver una demostración, no solamente invitar a la gente, sino para que también se emocionen y tengan la oportunidad de ir. Está mi amigo Mario y está mi amigo Jason también con ganas de demostrar sus talentos. Bueno, sí, muchas gracias. Como dije antes, es un evento inclusivo. Mario, con discapacidad visual, va a demostrarle al público que puede realizar los movimientos de la misma manera que nuestro otro atleta, Jason. Sí, claro, no. Por supuesto, adelante. Permiso. El campo de batalla es suyo. Bueno, vamos a ver la demostración en este momento. Parte de ahí. Empiecen a la vez. Ahora mismo están haciendo una demostración de kata, las formas del karate. Mario, lo que se denomina Pinang Nidan, una kata básica, y el atleta Jason, la kata Kosokuncho. Profe, una pregunta, ¿cómo se le logra enseñar a un muchacho que quizás tiene una discapacidad visual, no importa el grado, la práctica del karate como tal? Porque también tenemos entendido que es un deporte de contacto de cierta manera, ¿no? Es correcto, no solamente en el tema de Mario con discapacidad visual, actualmente están entrenando la disciplina chicos con 6 condiciones de discapacidad y para cada una de ellas hay una metodología adaptada. En el caso de Mario es muy con la parte auditiva, la parte de tacto, para que él vaya realizando los movimientos, siempre a una distancia muy cerca de él para ir explicándole los desplazamientos. En los chicos con síndrome de Down y con autismo se utilizan unos elementos de adaptación como pictogramas y elementos, figuras geométricas, que los llevan a ellos a entender y a seguir las órdenes de los desplazamientos. Ok, muy bien, muy interesante. Entonces, ¿qué más tenemos la oportunidad de ver acá con los chicos? Bueno, si todavía tenemos tiempo para que veamos la kata Kosokuncho completa, Jason, completa. Es una kata un poco más avanzada que tiene giros en diferentes direcciones. Como ven, los desplazamientos son en diferentes direcciones, como mencioné, lleva giros que genera un grado de dificultad y a la misma vez no solo la fuerza, sino la combinación de movimientos y los saltos que generan en el atleta exigencia en la parte de equilibrio. También noté por allá que era una kata un tanto más larga, ¿no? Bueno, queremos agradecerte, Eduardo, y obviamente de nueva cuenta la invitación para todas las personas a que vayan y participen. Bueno, una vez más, invitarlos el 24 y 25 de septiembre a la Arena Roberto Durán, todos cordialmente invitados. Su presencia y la participación de todos los atletas va a ayudar a que podamos continuar con un programa muy bonito, un programa que está
logrando que chicos salgan de sus casas y puedan participar en el mismo ambiente que los demás. Muchas gracias, Calle 7. Ahí está, muchas gracias al profe Eduardo, por supuesto. Qué bonita actividad, así que ya lo saben todos, apoyar a lo que será este gran disciplina. Los días serán 24 y 25, y el 25 en la clausura se disputará la Copa Celsia para la categoría Cinturones Negros en la prueba de Kumité. Así que no se lo pierdan. Copa Celsia.